Bienvenidos a una nueva emisión de Los Protagonistas. Pasó el balotaje histórico, ¿eh? Ya tenemos nuevo presidente, se llama con nombre y apellido Mauricio Macri. Una elección impresionante, sobre todo hubo un cordobazo que me parece que le dio la posibilidad a Macri de ser el nuevo presidente. Fue más ajustado de lo que se pensaba en un momento, pero un balotaje por un voto es un voto y Mauricio Macri va a ser el próximo presidente de los argentinos. ¿Qué mejor poderlo ver con alguien que es intendente, que está muy cercano a nuestro distrito? Me refiero a General Las Heras, que se llama Javier Osuna, que no sé si dio el batacazo o no, pero después lo vamos a consultar. En Las Heras estaba Juan Carlos Caló, que estuvo 24 años en el poder, y Osuna con una dijo basta y va a ser el electo intendente desde el 10 de diciembre de este año. Les cuento muy cortito que además va a estar el presidente del Consejo Deliberante, Marcos Paz, Frente para la Victoria, analizando junto a nosotros esta elección de Mauricio Macri y muchas otras cosas. Y además, por supuesto, no debería haber alguien de Cambiemos, y lo va a haber, va a estar un dirigente radical que además es ha sido candidato a concejal en tercer lugar, me refiero a Néstor Minino Cheresole. Así que después de esta presentación de lujo, vamos con Javier Osuna. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bien, a ver, vamos a entrar analizando esta elección histórica que posibilitó que Mauricio Macri sea el futuro presidente de los argentinos a partir del 10 de diciembre. ¿Pensabas que se daba de ese modo? Yo lo que se veía claramente en la sociedad era que se iba produciendo un desgaste que es inevitable en la gestión pública. Lo sufren los intendentes, lo sufren los gobernadores, también lo sufren los presidentes. Cuando se van acumulando los años, a veces se van desajustando algunas cuestiones vinculadas al Estado, que hace que la gente vaya comenzando a pensar en la idea de un cambio. Uh-huh. Esta idea de cambio se ha ido instalando, se ha ido en la sociedad, se han buscado en su momento un par de referentes distintos. Uno era claramente Sergio Massa, referente nacional al que nosotros acompañamos en la elección, y otro era el referente de Cambiemos, que era Mauricio Macri. Bueno, las primarias determinaron que esta iba a ser una final pareja, por cierto. Yo creía ciertamente que iba a ser una final pareja, fue así. Uh-huh. Y bueno, tenemos un nuevo presidente que creo yo nos invita a tratar de mejorar aquellas cosas que la gente reclama, y es responsabilidad de toda la dirigencia nacional, provincial y municipal entender el mensaje indubitado de las urnas y acompañar al nuevo gobierno para que las cosas salgan bien, porque definitivamente si le salen bien las cosas al gobierno, nos va bien también a nosotros como ciudadanos. Javier, había previo a la elección, ¿no?, antes del debate y lo que fue el debate, ¿no?, una cuestión que parecía, bueno, lo que había planteado el oficialismo, ¿no?, desde Daniel Scioli, por supuesto la ala más dura del kirchnerismo, ¿no?, muchos fantasmas. ¿Esos fantasmas crees que se pueden dar, o se va a ver un gobierno que gradualmente va a ir imponiendo lo que cree conveniente para que el país se encarrile según lo que ellos piensan? Yo creo que fue una posición equivocada de la campaña oficial. A mí me parece que la gente, más criticar las políticas específicas del gobierno nacional y provincial, que en muchos casos hubo muchos aciertos realmente en las gestiones de Cristina y de Néstor, empezó a criticar una forma de hacer política también, ¿no?, más allá del fondo. La forma de llevarnos a un plano, a veces de manera inconsciente, donde el que piensa distinto pertenece a otro país, o las cosas, o esta manera de ver las cosas, que a veces de querer llevarte al paraíso, pero por la fuerza, la gente dijo, no queremos esto, queremos algo, un estilo más republicano, un país donde haya más diálogo, donde el disenso esté bien visto, donde las políticas de acuerdo tengan un plano importante. Y la gente comenzó a buscar referentes que te invitaban a esta reflexión. Apareció Scioli por un lado, Macri y Massa también por el otro. Y creo que fueron los tres candidatos que mejor medían, justamente porque expresaban esta particularidad que la sociedad comenzó a buscar, de un país más armónico, menos conflictivo.
Y creo yo que en el desenlace de la campaña Scioli cambia el perfil que lo trajo hasta acá, sería, y se empezó a copiar un discurso que de pronto a todas luces parecía que no era ni siquiera propio de él. Y la gente lo tomó como una copia un poco más, una copia del modelo que lo antecedió, y no es, como toda copia, no es el original, y la gente creo que votó lo original. Porque de pronto, más allá de que uno tenga críticas para hacerle a Mauricio Macri, nadie puede decir que no es el líder de su espacio, y es que claramente lo conduce. Lo conducirá mejor o peor para uno o para otro, pero claramente es el líder del espacio del PRO. Y la gente, bueno, vota un liderazgo verdadero, que yo creo que Scioli no había terminado de constituir o de demostrar, y buscó un líder nuevo, y bueno, lo encontró en Macri. Después la historia dirá si las expectativas de la gente se cumplen o no, si está a la altura o no de conducir el país. Me parece que prejuzgar también es un defecto en el que inevitablemente muchos caen o caemos, y hay que ser muy respetuoso de la figura presidencial. Hay más de 8 millones de votos y de personas que han elegido un presidente, así que yo de mi parte tengo que acompañar esta voluntad popular desde mi lugar, que es General Las Heras, sin perder esta identificación clara que tenemos dentro de una, del espacio de Sergio Massa, poder acompañar todas las políticas que vayan en favor de la gente de la provincia y de la nación, marcando también respetuosamente las diferencias y tratando de aportar lo nuestro para que la calidad de vida de los herenses mejore cada día. ¿Se viene momentos de más diálogo, de más consenso? ¿Eso va a ser tal vez el primer año de gobierno? Creo que se da, primero por lo que te decía, que hay una saturación justamente de la falta de diálogo. Y después porque no queda otra. Realmente el gobierno que asume, tanto en provincia fundamentalmente como en nación, no hay mayorías en las cámaras, razón por la cual la invitación al diálogo ya no es solo un deseo de una generación que así lo votó, sino que aparte también es una necesidad claramente política, y que creo yo es muy saludable para el sistema, porque en definitiva la democracia es esto, es la mayoría y la minoría integrada en una discusión saludable que persiga ni más ni menos que el bien común de quienes habitamos este país. Y si lo entendemos así, si somos capaces de crear política futuro donde antepongamos a los intereses individuales los intereses colectivos, pero de verdad, de corazón, con espíritu verdadero, bueno, vamos a tener realmente la posibilidad de encontrar otra calidad política en esta discusión que nos toca ocupar a partir del 10 de diciembre. Bien, estamos dialogando con Javier Osuna, que es el intendente electo de un partido cercano como General Las Heras. Javier, a ver, te consulto siguiente. Hablando de Sergio Massa, ¿cuál va a ser su nuevo rol? ¿Va a haber una pelea para ver quién toma el rol de oposición dentro del PJ, que puede ser también Daniel Scioli, que hizo en definitiva una muy buena elección? Ya, conociéndolo a Sergio, yo creo que es probable que eso se pueda dar en un futuro, pero para eso el peronismo, me pasa a mí lo mismo también, como peronista, creo que hay un momento de autocrítica que va a haber que darse, inevitable, donde hay que encontrar los errores cometidos en los últimos años. Y si comenzamos a redescubrir el peronismo de los hechos y no del relato, es probable que Sergio ocupe un rol importante, porque es un hombre de mucha acción. Si nos quedamos en la política de sembrar el miedo, el pánico, el opinar del otro, el látigo y la chequera, me parece que no hay posibilidades de que Sergio se vea identificado con esa propuesta de futuro. Me parece que hoy la gente va a premiar al opositor que claramente se ponga al lado del gobierno para señalar las cosas que se hacen mal, pero también para acompañar las que se hacen bien. La construcción de la oposición que viene tiene que ver también con alguien que apuesta a que el gobierno le vaya bien. La gente ha censurado, te diría que de manera muy singular, cuando han aparecido dirigentes que solo han puesto palos en las ruedas y que hoy no pueden aparecer ni siquiera en una foto de un semanario de revista. Entonces, creo que hacia futuro viene una discusión de la política en el segundo piso, donde va a haber buenos dirigentes en todos los espacios, porque hay muy buenos dirigentes dentro del peronismo, dirigentes jóvenes que aparecen realmente con ganas de participar, como es el caso de Urtubey, como es el caso de Martín Insaurralde. Hay muchos dirigentes dentro del masismo, el propio Sergio es uno claramente, y muchos intendentes que se han destacado en las gestiones de los últimos años. Y también, por cierto, en el PRO vamos a encontrar sin dudas
dirigentes que han hecho lo suyo y que se van a ir destacando. Pero todos me parece que responden a una lógica nueva de ver la política, que es la lógica del entendimiento, de competir lo más alto posible, de dar la discusión en la azotea y no en el sótano, es decir, en lo más bajo de la política nacional. Esto yo creo que es lo que viene. Ahora, bueno, nosotros, se lo digo con toda humildad, desde la acera. Yo soy un dirigente local apenas y veo las cosas de esta forma. Y no admito otra manera de hacer política que no sea... ¿Qué pensás? Algo capaz ya me dijiste, pero ¿qué va a pasar con el ala que negrista más duro? Pues digo, están muchísimos movimientos políticos y sociales dentro de ese paraguas que se quedan sin esa protección, ¿no? Yo creo que yo nunca fui muy crítico de por ejemplo, de la Cámpora, que a veces de manera emblemática se la trata de tildar de manera particular. Yo creo que son expresiones muy importantes que se han dado, la expresión y la aparición de generaciones muy jóvenes dentro del kirchnerismo es tal vez la parte que a mí me parece más importante. Creo que la vuelta de los jóvenes a la política ha sido una consecuencia de las políticas acertadas del último gobierno, que también provocó que haya juventud en los otros partidos políticos que de alguna manera vienen a hacer de contrapeso con lo que generó en principio los movimientos jóvenes kirchneristas. Eso es importante. Después, en lo coyuntural, uno puede tener más o menos actividad, más o menos acertada, pero lo importante es que eso exista. Y ojalá siga existiendo y ojalá haya una autocrítica de ese espacio y ojalá se corrijan los errores que se descubran haber cometido, pero ojalá también se mantenga esta mística militante que se ha visto en los partidos oficiales y que también es incipiente o un poco más nueva en los partidos opositores y que nace con fuerza, porque realmente nosotros vamos a pasar, o sea, yo tengo 45 años, entre algunos años estoy un poco más viejo, y estaría muy bueno ir preparando una generación de dirigentes nuevos que sean mejores que nosotros, que es realmente la gran tarea que nos espera a quienes vamos a tener la responsabilidad de gobernar. Se terminaron los políticos de 24 años, 30 años. Me parece que eso no le hace bien al sistema. Debe ser una obligación de los dirigentes nuevos poder crear los sucesores para que dentro de 4 años exista un dirigente que esté más formado, más preparado, más capacitado y que sea más idóneo para ejercer el cargo que le va a tocar. A ver, vamos por parte, ¿no? Dale. Lunes, conferencia de prensa de Mauricio Macri. ¿Pudiste ver? Una conferencia muy larga. Lo seguí por radio. Bien. ¿Qué te pareció esto nuevo de cómo va a llevar adelante la política económica, dividiendo en 5 o 6 partes del ministerio? Ya, acá yo soy de la idea de que cada maestro elige su método, ¿viste? O sea, me parece que juzgar a un presidente que todavía no asumió, yo estaría más juzgando lo que está haciendo Kicillof en la actualidad. Claro. No le podemos echar la culpa de nada a alguien que todavía no asumió. Me parece que hay que darle la chance de que arme su propio equipo, entender de que hay un plazo inevitable de acomodamiento del poder, donde son algunos meses de gracia, donde se toma posesión efectivamente del comando del poder nacional, provincial y también nosotros a nivel municipal, y que es un periodo donde todos le ponemos lo mejor. Quien asume el mandato pone toda su gana, su idoneidad para tomar rápidamente conocimiento de todo y que la cosa marche. Esto es un avión en vuelo donde no se le puede aterrizar, hay que volarlo, hay que cambiar el mando en vuelo. Del mismo modo pasa en la nación, o sea, yo creo que hay que respetar lo que el presidente elija y después, bueno, cada uno se tiene que hacer responsable de los equipos que arma, ¿no? Sobre cosas más concretas, por ejemplo, porque todo eso es una hipótesis de cómo va a trabajar en el futuro. Dijo dólar único. Entre el oficial y el paralelo uno cree que va a andar en 13, 14 pesos. Digo, ¿esto va a provocar un cimbronazo? Yo creo que, una vez lo explicaba, lo escuchaba mucho a Labaña, una pregunta parecida que le habían hecho, él decía que una bomba no se desarma cortando todos los cables juntos. O sea, no creo que la economía argentina sea una bomba, pero claramente tiene dificultades hoy a nivel producción y creo que hasta los mismos oficialistas así lo entienden. No es lo mismo la Argentina económica de hoy que la Argentina de Néstor en el 2005, claramente no es así. Ahora, ¿se puede acomodar? Sí. ¿Es el 2001? No. Bueno, es una tarea de todos los días, de ir mejorando parcialmente.
los distintos indicadores que hacen a la economía nacional, entendiendo lo que está pasando en el país, estableciendo una reconciliación con los distintos sectores. Y yo apuesto a que realmente si encontramos esta actitud en el gobierno, la humildad de hablar con todos los sectores y poder entablar soluciones de conjunto, bueno, yo estoy seguro que la economía va a tender a mejorar, porque aparte también es cierto que cuando hay un gobierno nuevo hay una renovación inevitable de confianzas. El shock de confianza. El shock de confianza, ¿no? Y de expectativas en muchas inversiones que seguramente estaban especulando con a ver qué pasaba para poder determinar si participan o no de las inversiones a nivel nacional. Y en ese sentido yo creo que bueno, que seguramente habrá gente que le gustó la elección, habrá gente que no, pero va a generar un cambio seguramente, y bueno, y ojalá sea a favor del pueblo. Hubo una de las propuestas, él venía planteando el tema de las bajas retenciones, ¿no? Sí. Ahora se tiró la idea, ¿no?, de que la bajaría por 2-3 meses en principio, en su totalidad, para que aquellos que tienen los silobolsas y demás, los exportadores, puedan vender, les entre un dinero mayor y que entre las divisas, sobre todo para que vendan. ¿Cómo te parece como idea? Mira, nosotros lo que está claro es que no puede haber un gobierno de futuro que esté en contra del campo, ni tampoco tenés que ser campo dependiente. Nosotros tenemos la obligación como país de tener un campo y una industria que vayan hermanados en la búsqueda de lo que es el valor agregado, que es lo que le da la verdadera riqueza al país. Esto lo ha dicho Macri, lo ha dicho Massa, lo ha dicho Scioli, lo ha dicho Cristina, pero en realidad que nunca le pudimos encontrar, como decimos en el campo, el agujero del mate y poder definitivamente encaminarnos en una consigna de políticas de conjunto. Lo cierto es que cuando hay especulaciones es porque hay dudas. Sí. Porque la gente no especula, produce, siembra, cosecha y vende. Cuando alguien pisa una cosecha o pisa un auto en la concesionaria o deja de invertir es porque existen dudas. Ojalá que el gobierno que viene establezca unas reglas claras, que se vayan esas dudas, que sea un poco más claro. Sabido es que nadie va a poder salir de la retención de un día para el otro, por lo que significan como ingreso a nivel nacional. Pero sí se puede ir saliendo de manera gradual, tal vez con los cultivos, como el trigo, como el maíz, que representan un ingreso menor que la soja, pero que de alguna manera también alientan a una rotación en los suelos que es saludable para la economía y también para la calidad de los suelos, que tenemos que preservar, porque en definitiva ahí tenemos nosotros el gran tesoro nacional. Así es. Te llevo a Las Heras. Estamos con Javier Osuna, que es intendente electo de General Las Heras. En esta elección ganó Cambiemos. En esta elección ganó Cambiemos por 400 votos, sí. Así es. ¿Era lo previsible? Digo, ¿los votos del Frente Renovador fueron un poquito más para Cambiemos? Yo creo que se dividieron. Tal vez si uno toma un 70-30, un 60-40, que proyectó una elección muy pareja y que determinó el triunfo de Cambiemos en la ciudad. Probablemente porque también es cierto que hay un gobierno peronista en Las Heras que todavía es muy fuerte, como es el del actual intendente, que sacó prácticamente 38 puntos en la primaria y que era difícil crecer por encima de eso en una general. Entonces, no conozco los resultados últimos, pero más o menos sé que se potenciaron un par de puntos y que bueno, que sí, la figura de Macri creció mucho. Lógicamente todos los sectores opositores que no eran oficialistas creyeron o entendieron que en su gran mayoría que la alternativa de cambio pasaba por Cambiemos. Así en nuestro caso, oficialmente mantuvimos una postura de imparcialidad absoluta y tratamos de garantizar lo que para nosotros es fundamental, no borrarse cuando uno no participa, sino que garantizar que en los cuartos oscuros estén las dos boletas, cosa que hicimos nosotros fiscalizando como ciudadanos también, la transparencia electoral, ¿no? Perfecto. Hablaste, Juan Carlos Caló. ¿Cómo viene el cambio, la llegada de Osuna al gobierno? Sí, siempre un cambio es difícil, mucho más cuando se hace 24 años que se está en el gobierno. Uno tiene cierta... No me tocó a mí, me toca verlo de afuera esto, pero claramente los intendentes que están muchos años en el poder le cuesta más irse que aquellos que tienen un periodo de 4 u 8 años. Estamos intentando que esa transición sea lo más ordenada posible, poniendo de nuestro lado la mejor buena voluntad. Todavía no hemos tenido la suerte de conversar a nivel personal con el intendente, si bien lo hemos solicitado en un par de ocasiones, se nos ha pedido que sea en los primeros días de diciembre, pero sí hemos tenido o estamos teniendo contactos con lo que son las segundas y terceras líneas del gobierno, que
que no es un tema menor, porque es por donde pasa un poco también la realidad del día a día, es decir, las áreas vinculadas a tesorería, contaduría, de deporte, cultura. Digo, acá por lo menos en Las Higueras va todo correctamente. Digo esto a diferencia de otros municipios donde hemos visto denuncias, cosas extrañas, toma de tierra, etc. Yo siempre digo que se puede estar un poco mejor, pero claro, si lo comparo con otros escenarios, estamos bastante bien, ¿no? O sea, no hemos tenido agresiones, ni de parte nuestra, ni tampoco las hemos recibido. Vemos realmente la ciudad que estamos viendo, la que se ve en superficie, es decir, la ciudad que uno ve, la que es crítico en campaña, ¿no? El estado de los caminos, el estado de las calles. He visto en internet como que la preocupación, una de las preocupaciones más fuertes de Marcas es el tema de los servicios públicos, el poder tener una buena salida, digo, con el trencito, como le decimos nosotros, o con algún micro que les pueda dar esa posibilidad. Nosotros tenemos en Las Heras, desde el punto de vista estadístico, hicimos una estadística en campaña, y que nos marca claramente que la preocupación número uno de la ciudad hoy es el transporte público. Está bien, y es lógico, porque este año donde hubo muchos inconvenientes con el tren, suspensiones de servicios, y el estado de las unidades de los colectivos, de la línea que nos frecuenta a nosotros, que es la popularmente conocida 136. Así es, Ecotrans. Ecotrans ahora no tiene la calidad que tenían otros tiempos los coches. Exacto. Los problemas de eso estarán vinculados probablemente a la inconsistencia o a la falta de certeza o de acierto, mejor dicho, de las políticas nacionales que no le han permitido a algunas empresas mejorar la calidad del transporte, o tal vez sea negligencia de la empresa, eso estará por verse, pero lo cierto es que en la cancha los colectivos no son lo mismo, los trenes no funcionaban durante el año muy bien, o no tenían, o estuvieron suspendidos, entonces la gente tiene una demanda de transporte. En ese sentido, nosotros estamos trabajando muchísimo para ver de encontrar alguna solución media rápida, inmediata. Y el otro tema que también la gente nos reclama a diario es el tema del hospital, donde muchos de ustedes lo saben, vienen muchos vecinos de Las Heras a atenderse a Marcos Paz y a Navarro. Y eso realmente a mí como dirigente de Las Heras me avergüenza. Y lo digo siempre, soy un agradecido al intendente de Navarro y de Marcos Paz que reciban a la gente nuestra como si fuesen gente de Las Heras, pero tenemos la responsabilidad política de mejorar el hospital a tal grado que no tengamos esa necesidad y que la gente se atienda en Las Heras de manera segura y de manera confiada, que se está dando un servicio como la gente. Así es. Te hago dos en última y te agradezco muchísimo, Javier Osuna, haber estado aquí en Marcos Paz. ¿Cómo crees que va a ser la relación con la gobernadora Vidal, con el presidente Macri, y cuál va a ser la relación que ha sido muy buena, digo, entre el intendente Curucci y Caló? Bueno, ahora cambió el signo político, ¿cómo va a ser la relación con Marcos Paz? Bueno, en principio, arranco por la gobernación. Yo creo que la gobernadora tiene por delante un desafío muy importante. Es una gobernadora con minoría en las cámaras, o sea que está llamada inevitablemente a dialogar, pero también creo que en el espíritu de esta gobernadora está justamente esta vocación de diálogo, así que yo no tengo duda de que vamos a tener una buena relación con ella. En el ámbito nacional se da una cuestión media parecida, este triunfo por 2 puntos creo que desalienta o desenchufa la soberbia, la arrogancia de un dirigente que puede ganar por más margen, y creo que eso es un llamado de atención a gobernar de la mano de las otras expresiones políticas. En lo que tiene que ver con Las Heras, la problemática de muchas cuestiones que la gente reclama, como es la seguridad, el cuidado ambiental, el transporte, inevitablemente pone al intendente de Las Heras, al de Marcos Paz y al de Navarro, en la obligación institucional y también política de trabajar en conjunto. Así que, independientemente de las distintas corrientes políticas que expresamos cada uno en lo local, creo que, y no tengo dudas porque tengo las mejores referencias, no lo conozco mucho a Curuchet, pero tengo las mejores referencias personales de él, como si también de Santiago Maggiotti, no tengo dudas que vamos a anteponer los intereses de la región por sobre cualquier cuestión política. Así que no tengo dudas que vamos a trabajar muy bien. Se le ha reconocido una buena tarea, han tenido una elección muy importante, de modo tal de que me parece que están dadas las condiciones para tener muchísimo diálogo y ojalá podamos encontrar soluciones de conjunto para la región.
Bien, última cortita, digo, no me puedo dejar pasar o olvidarme. Aquí en Marcos Paz está el Frente Renovador, que lo conduce Enrique Quito Salzman. ¿Cuál es la relación con Javier Osuna y con Frente Renovador de la Ceguera? Ah, muy buena. Yo, bueno, a Quito lo conozco de que yo tenía 17 años y militaba en la Juventud Peronista. Me acuerdo el día que venimos a festejar acá, cuando en el año 87. Uh-huh. Fuimos a festejar el triunfo de las Heras a Villar y luego vinimos acá, que estaba... Así que desde ahí para nosotros era un dirigente con algunos años más que uno siempre miraba con admiración. Después, bueno, pasan los años, me lo reencontré a Quito en el armado del Frente Renovador de 2013. Uh-huh. Y siempre es importante codearse con gente experimentada. Hemos tenido muchas charlas vinculadas a la región, a la política, tanto local como nacional, y la verdad que es muy afable, muy un tipo con el que con alguno la pasa bien conversando, así que un saludo para él también y bueno, los mejores deseos para el futuro de él también, que seguramente en este barajar y dar de vuelta seguramente lo esperará alguna función importante para desempeñar. Javier Osuna, muchísimas gracias, verdad, ha sido un placer de tenerlo aquí en la TV pública en Marcos Paz. No, por favor, el gusto es mío, un agradecido realmente por la invitación, un saludo a toda la audiencia y nos vemos pronto si Dios quiere. Sí, ¿eh? Cómo no, bueno, por supuesto. Va a ser un placer. Bien, vamos a una pequeña pausa y ya estamos dialogando con el presidente del Consejo Deliberante de Marcos Paz, Víctor Magni, siguiendo con todo el análisis de esta elección histórica del balotaje aquí en la República Argentina. Ya volvemos.